¿Cómo te va? Buen día. Contanos más detalles de esto, por favor. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. ¿Cómo estás? Sí, como contabas, esto a raíz de una supuesta venganza por el asesinato de Gabriel Obregón, un chico de 20 años que hubo un problema, dicen, de drogas con otro muchacho identificado como Fabián Ríos, Fabián Papu Ríos, el que está detenido y está imputado en esta causa por haber supuestamente asesinado a Gabriel Obregón. Su familia fue la que se vengó, ¿sí? Hay 5 detenidos por esta causa, todos de apellido Obregón, uno de los muchachos menores, uno de ellos es un menor de 17 años, que fue quien se filmó y quien puso esto que vemos ahí en pantalla, ¿no? Los tiros que me faltan tirar todavía, mientras filmaba y registraba este incendio, que además, como bien decías, fue un robo, fue un saqueo, se llevaron lavarropas, celulares, bombas de agua, bicicletas, todo dentro de una casa amenazando a esta familia, donde ya te digo, hay un detenido por esta causa, por la causa Ahora, previa. Hugo, ¿sí? Contanos quiénes son, sí, los ranas, estos sujetos peligrosos. Que presuntamente, entiendo que hay muchas pruebas de que fueron ellos los que incendiaron esta casa, la saquearon y generaron este desastre. Sí, además que lo contaban en sus redes sociales, ¿no? Lo que habían hecho. Son 5 los detenidos, todos de apellido Obregón, ¿sí? Como el chico que había sido asesinado el pasado 10 de septiembre. Uno de ellos, uno de estos chicos, venía contando en redes sociales, que venía publicando armas en sus redes sociales, venía jurando esa venganza que finalmente llegó hace algunos días, ¿no? Con este incendio, con este saqueo, con este robo, por el cual fueron detenidos 5 personas, todas con este apellido. Son de la zona de Cuartel Quinto, en Moreno, en el límite con José C. Paz. Sí, un lugar donde hay muchos asentamientos también, y donde este tipo de casos, de venganzas, de peleas, de tiroteos por droga, ahora, Hugo, suelen verse. Sí. Sí. Vos te fuiste al 10 de septiembre, ¿verdad? Sí. Contanos qué pasó ese día. Bueno, a ver, lo que se cuenta de ese día es que hubo un problema aparentemente por un tema de drogas, entre dos chicos de alrededor de 20 años. Lo que se cuenta y lo que se puede ver también en alguna filmación es que pasa una motocicleta, se baja uno de los muchachos, en este caso identificado como Fabián Ríos, le dispara a este chico, a Gabriel Obregón, y se va. ¿Sí? La familia rápidamente de Obregón se dio cuenta, o por lo menos sospechó de quién podía ser, fue a recriminarlo. La policía se lo lleva detenido a Fabián Ríos, está imputado en una causa por este homicidio. Y bueno, como te digo, venían masticando esta bronca, planeando este ataque que finalmente terminan llevándolo a cabo hace algunos días nada más. Hugo, a ver, de último momento nos está llegando ahora, mientras hablamos con vos, audios que son exclusivos, atención, de estos supuestos integrantes, o integrantes de la banda conocida como Los Ranas, que atacaron esta vivienda del presunto asesino Gabriel Alexis Obregón, que había sido baleado el 10 de septiembre, como vos contabas. A ver, vamos a escuchar. Boludo, que se andan escondiendo, boludo. ¿Por qué no dan la cara, amigo? Vamos a recabarnos bien a tiro, boludo. Que muera que tenga que morir, boludo. Vamos a dar más, boludo. ¿Qué onda que se dan vuelta, boludo? Manga de giles, hacen los chorros, boludo. Lo mataron a mi hermano a sangre fría de atrás, manga de traica, boludo. Si ustedes avisaban que iban a venir, nosotros íbamos a poner el pecho, boludo. Le íbamos a dar más a todo. Si ustedes saben, boludo, por algo se esconden, manga de giles. ¿Por qué no vienen, boludo? ¿Por qué no dan la cara, dicen dónde están, boludo? Le damos más, boludo. No se cuenta, no era tan piola vos, boludo, no decía que nosotros no teníamos nada, que éramos re giles, que éramos re secos. Y bueno, amigo, pon el pecho, boludo, ahora tenés que bancar el parche, amigo, ¿por qué te escondés, boludo? Le damos a más a todos, o sea, le damos a prender fuego vivo, las casas le recabieron, la casa que está acá a la vuelta de mi terreno, le recabió, nunca más van a volver para ahí, boludo, esa casa va a quedar para mi cuñada, manga de giles. Le vamos a le va a recaber a usted, le vamos a dar de bardo, ¿no? Vamos a estar, boludo, ya está todo. Ya está todo planeado, exhortando a todos a que vayan al frente a hacer lo que hicieron finalmente. Hugo.
en un claro léxico, ¿no? De tumbero, de barrio. Revulsivo, buscando... te diría, ¿no? Revulsivo. Sí, sí, buscando amedrentar, ¿no? Buscando que el otro reaccione. Ya un tema que estaba en la justicia y que hoy termina como vemos, ¿no? Con este incendio. Hay que, entre comillas, agradecer que no haya habido otro muerto más, también porque podían haber matado a alguien de la otra familia. ¿Quiénes estaban en la casa en este momento, Hugo, cuando fueron a incendiar, a barrer con todo, ¿no? En este caso, los ranas. Sí, en ese momento estaba la mamá de este chico de Ríos y había algunas otras personas, entre ellos menores, bueno, que tuvieron que salir de urgencia porque fueron directamente asaltados, fueron sorprendidos en la madrugada. Directamente estas personas además estaban armadas. Bueno, ahí vemos también algunas imágenes que compartían en sus redes sociales. La verdad que también, a ver, la familia en este caso no negaba lo que pasó, se pusieron a disposición de la justicia, pero esta gente, por lo que se ve, quería algo más, ¿no? Quería echarlos del barrio, quería quedarse con sus casas, con los terrenos, como decían. Pero eso es lo que dice. A ver, otra vez encontramos una banda de marginales en donde este que hablaba... Y lo podíamos ver en el subtítulo, decía que la casa se la iba a dar a la cuñada. O sea, le rompemos todo, le incendiamos todo, si hay que matar a alguien no importa, y la casa queda para mi cuñada. Esto es una locura. Es que el que escucha se cree dueño de la zona. Exactamente. Y es por ahí sorprendente, ¿no? Que en estos tiempos que corren, que se sigan viendo este tipo de actos como si fuera una guerra. Es medieval, ¿no? Total, es barbarie. Es una actitud bárbara, digo, porque más allá de que ya esté en una causa, adueñarse de la propiedad privada, ¿sí?, es un mensaje malo, muy malo para la sociedad. Y porque... Sí, de no dejar... Sí. No, te digo, es verdad lo que dice Angie, porque saqueo, incendio, te mato, no me importa nada, hay chicos adentro. ¿De qué estamos hablando, Hugo? Es una barbaridad. Sí. No, tremendo, tremendo. Arrasar con todo, quedarse con un terreno, echar una familia. Si pueden matar a alguien más, también lo hacen. Lo cierto es que, bueno, por lo menos en este caso hay 5 detenidos, porque hay otros casos donde pasa esto y no, y queda en la nada, ¿no? Queda en que la familia esta se va del barrio, que los demás siguen, construyen ahí, se hacen de ese terreno, de esa casa... y siguen así impunemente, ¿no? En este caso, por lo menos, la justicia actuó y hay 5 detenidos. Hubo detenidos en 3 allanamientos, pero Hugo, mirá, nos llega de último momento el cómo comenzó todo. Este 10 de septiembre, mirá, mientras ves las imágenes, relatanos vos. Este es el punto de partida, ¿no? De lo que después va a ser la venganza. Exactamente. Esto es en el barrio Cuartel Quinto. Allí en imágenes se puede ver arriba, en el fondo, a la derecha de la pantalla, este ataque, ¿no? Esta moto que pasa. Le pegan un tiro en el cuello al joven, a este joven. Exactamente, a Alexis Obregón, Gabriel Alexis Obregón, que recibe este disparo. Bueno, después se ven algunas motos más, se va a ver cómo huye el agresor. Todo esto, como decíamos, en la madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana. Y que luego, bueno... Ahí vemos cómo sale corriendo, dobla la esquina, se va. Y bueno, después de esto la familia por suerte no protegió al agresor, no protegió al asesino, lo entregó a la justicia cuando vinieron a buscarlo. Hablamos de Fabián Chucky Ríos, que estaba siendo buscado por la justicia, fue encontrado. Ahora, rápidamente. Hugo, sí. Describinos la zona, Cuartel Quinto, donde pasó, vemos calles de tierra, iluminación ahí, casas bajas. Sí, es un lugar, a ver, que de donde es la intendenta de Moreno, justamente, un lugar donde está bastante atrasado, bastante abandonado, que a partir de... Se ve una boca de lobo ahí. Sí. En los últimos años por ahí se mejoró un poco el tema de iluminación, cámaras, pero siempre los vecinos lo cuentan como un lugar abandonado.